Good morning. On behalf of the Inter-American Development Bank, we welcome you to the event, Norway's Approach to Combating the COVID-19 Pandemic. A conversation between IDB President Luis Alberto Moreno and Dr. Camilla Stoltenberg, Director of the Norwegian Institute of Public Health. The event will be in English with interpretation into Spanish. Para escuchar el evento en español, haga clic en el icono del mundo que encontrará en la parte baja de su pantalla y seleccione el idioma. Please send your questions to paulc@iadb.org. President Moreno, please go ahead. Well, good morning, everybody, and good afternoon to Dr. Camilla Stoltenberg. She's the Director General of the Norwegian Institute of Public Health. Instituto Noruego de Salud Pública, que es uno de los institutos de mayor reputación en materia de salud y de enfermedades en el mundo entero. Y también les quiero decir que Noruega es un generoso accionista del BID, uno de los principales donantes europeos, y es un país que ha hecho mucho por el resto del mundo. Como sabemos, tenemos la Alianza Gavi, donde siempre Noruega está a la vanguardia tratando de ayudar al resto del mundo. Por eso es un privilegio contar con la doctora Stoltenberg. Y también para comenzar esta conversación, tal vez lo mejor sería que Camilla nos diera un contexto de cómo ha enfrentado Noruega esta crisis, algunos de los desafíos que confrontaron originalmente y los resultados tan impactantes que han obtenido hasta el momento. En este mundo en el que todos están tratando de poner en tela de juicio las ideas, usted ha sido una gran inspiración para todo el mundo, de manera que le doy la palabra. Muchas gracias por invitarme a esta conversación. Me complace muchísimo y me honra estar hablándoles esta mañana y como representante de Noruega es un placer hacerlo. Claro que Noruega es un país libre, con gran riqueza y con gran confianza en la democracia, y por eso nos ha resultado más fácil hacer frente a los desafíos de la COVID-19 en comparación con otros países que no están en una situación semejante. Quería decir algunas palabras sobre lo que yo hago y mi instituto y sobre Noruega antes de pasar a la respuesta a la COVID-19. Yo soy doctora de medicina, he sido directora del Instituto de Salud Pública de Noruega desde 2012 y por eso durante 18 años hemos venido desarrollando este instituto, que en este momento es un instituto muy importante, responsable de prevenir las enfermedades infecciosas y preparación para emergencias, y también responsable de las enfermedades no transmisibles, salud pública, salud mental, y el hacer revisiones rápidas de principios científicos para obtener conocimientos para el sistema de salud pública y para el sistema de salud en general. Y también diría yo que participamos en muchos esfuerzos internacionales dirigidos a fortalecer la salud pública en el mundo entero, no solo por el hecho de que somos solidarios, sino porque también pensamos que va en pro de nuestros propios intereses. Y esa es una característica no solo de las enfermedades infecciosas, sino también en la cooperación se extiende a otros ámbitos. Para nosotros la cooperación es muy importante en respuesta a los desafíos de salud que enfrenta el mundo en varios campos. Y eso lo vemos preeminentemente en estos días. Noruega es un país relativamente pequeño, unos 5.300.000 a 400.000 habitantes, y es un país de bienestar, con un sistema de bienestar bastante fuerte. La salud pública es prácticamente gratis, se paga algo, pero es un pago limitado. Y es un sistema de salud pública disponible para todos. La cobertura es universal. Por eso pensamos que estamos en una buena posición. Además, porque el nivel educativo es alto y la confianza en el sistema político y el sistema en general es muy alto también. Con esos antecedentes, en nosotros, en el instituto, estábamos al tanto
al igual que en otros institutos del mundo entero, de lo que estaba pasando, incluso en una etapa temprana, en enero, el brote que vimos en China, vimos que podría representar una pandemia y rápidamente pensamos que se desarrollaría en una pandemia. Entonces nos preparamos para esta situación en la que llegaría a Noruega y así lo hizo. Tuvimos nuestro primer caso registrado a fines de febrero, el día 26 de febrero, y después en unos cuantos días, en la semana siguiente, tuvimos muchos cientos de casos. Y eso porque los noruegos habían ido a esquiar en los Alpes, a Italia, a Austria y a otros países en innumerables ocasiones. También en España estuvieron, regresaron luego a Noruega y muchos habían contraído la COVID-19. Ahora sabemos que no pudimos probar y diagnosticar a todos los que llegaron de vuelta y al poco tiempo nos dimos cuenta de que había una propagación de la enfermedad en la sociedad y que no habíamos podido detectar todos los casos en todas las personas que habían traído el virus a Noruega. Todo esto se desarrolló rápidamente a partir del 26 de febrero hasta el 12 de marzo, que fue la fecha en que el gobierno noruego decidió poner en práctica un paquete completo de medidas restrictivas. El primer ministro, junto con el ministro de Salud y con el apoyo del director de salud de Noruega y de mi persona como directora de salud pública, pusimos a la práctica todas estas medidas de restricción. Lo que sucedió en ese momento fue que la población entera estaba con el gobierno y el gobierno comunicó muy bien la importancia de tomar esto muy en serio. Entonces, la participación de los individuos, de la población, grupos enteros de la población, las ONG y todos los representantes de la salud pública y salud mental al nivel local y comunitario hasta el nivel nacional, fue una gran participación. Entonces, ahora pensamos que esa acción colectiva e individual fue muy importante para tomar en serio el asesoramiento y las normas y tener un efecto de disminuir, incluso detener prácticamente la diseminación del virus en un periodo de tiempo muy corto. Hemos seguido teniendo un aumento de los casos, personas que prueban positivas al coronavirus hasta el primero de abril, pero de ahí en adelante comenzó a desacelerarse y ahora el nivel es muy bajo. El nivel que tenemos ahora es bajo y hemos tenido 237 personas que han fallecido, lamentablemente, pero no hay una influencia todavía en la mortalidad total. Y tenemos 250,000 personas que han sido ensayadas y muchas de ellas han tenido resultados positivos desde el 26 de febrero. Y el número de personas que reciben atención intensiva es muy bajo y el número de personas hospitalizadas es muy bajo por ahora. Las medidas restrictivas se implementaron a partir del 12 de marzo. No se las puso en práctica todas al mismo tiempo, pero sí paulatinamente. Y tomó unas cuantas semanas, máximo de un mes, cuando se decidió retirar algunas de las medidas o ajustarlas. Eso comenzó alrededor del 20 de abril y todavía estamos en esa etapa en que se están retirando algunas medidas. Por ejemplo, los kindergarten y las escuelas han vuelto a abrir con una rutina de higiene muy precisa, un poco más difícil de lo que se hace normalmente, pero en principio se han abierto y ahora hay que determinar si las fronteras con otros países nórdicos van a abrir también. Pero por el momento lo que vemos es
que hay gran satisfacción y alivio porque son muy pocos los casos que hemos visto. Hemos tenido tiempo para prepararnos en caso de que se presente una nueva ola de enfermedad, pero también hemos logrado detectar nuevos brotes en una etapa mucho más temprana y poderla detener con medidas mucho más baratas y menos onerosas para la restricción de la libertad personal, por ejemplo. Creo que ese es un antecedente de lo que hemos hecho. Es excelente lo que usted nos dice, doctora, y todos hablan de los países nórdicos con gran envidia porque ustedes han logrado tener un estado de bienestar con sistemas públicos muy adecuados. Y usted menciona países pequeños y vemos en América Latina que los países que mejores resultados han tenido son los más pequeños, como Uruguay, Costa Rica, El Salvador. Son países a los que les ha ido muy bien y Singapur y Taiwán también tuvieron muy buenos resultados. Pero ustedes tienen un vecino que tomó una trayectoria totalmente distinta, el caso de Suecia. Aunque ustedes tienen toda esta confianza de la población, ¿la gente no se cuestionaba esas medidas o cómo hicieron ustedes para manejar esas diferencias? Porque sé que se hicieron muchas preguntas en la sociedad noruega en cuanto a los méritos de lo que estaban haciendo en comparación con lo que estaba haciendo Suecia. Bueno, las diferencias son tajantes en este momento. Hay muchas más muertes en Suecia y todavía se sigue propagando bastante la enfermedad. Pero no debemos ser arrogantes en esta etapa porque en Suecia y en Noruega tenemos principios muy parecidos. Hay algunas diferencias que conocemos en el día de hoy. En Suecia, por ejemplo, las autoridades de salud pública han estado llevando adelante la respuesta sin una participación de los políticos como la hemos tenido nosotros. Pero en otros países donde los políticos han estado a cargo, no ha habido buenos resultados. Entonces, se trata de todo un conjunto de respuestas combinadas, que es lo que hace que cambien las cosas. Pero podría haber factores en los que no hemos pensado. Por ejemplo, cuántas personas llegaron al país con el virus originalmente, cuántas personas no se sometieron a pruebas y no se logró detectar la enfermedad en ese momento. Entonces, creo que pasarán años antes de que podamos saber cuál fue la mejor estrategia, porque todavía no estamos a salvo. Me alivia que hemos puesto en práctica este enfoque, el enfoque de Noruega, y lo apoyo completamente, pero es un experimento en Noruega y en otros países, y lo mismo en Suecia, y será muy difícil saber qué fue lo que falló y qué fue lo que dio resultado. Díganos un poco qué pasó con las pruebas, porque ustedes se han focalizado mucho en la forma como hacen las pruebas de la COVID-19 y las han estado haciendo. No las hicieron de una manera completa, integral, sino de una manera muy focalizada. ¿Cómo lo manejaron? ¿Y cuáles fueron los conceptos que entraron en juego? ¿Era algo que ya tenían previsto al hablar o al pensar en las pandemias y en estos desafíos, que creo que es algo que hicieron en el instituto antes? Idealmente, en esa situación, y creo que eso es algo que vamos a valorar cuidadosamente, nos hubiera gustado poder aumentar la escala de la capacidad de pruebas mucho más rápidamente de lo que lo hicimos. Aumentamos esa escala en una etapa temprana y estamos entre los países que más sometieron a pruebas a sus ciudadanos en las primeras semanas, cuando empezó el brote en Noruega. Pero no pudimos tener la capacidad que pudiera abarcar
una realización de pruebas con un umbral muy bajo para que todos pudieran someterse a prueba y no pudimos hacer pruebas con base en la población en esa etapa. Sabíamos que no podíamos hacer ambas, entonces hicimos pruebas con un umbral muy bajo. Estamos alentando a la gente que tiene cualquier tipo de síntoma que se someta a prueba para ver si tiene COVID-19 y con el tiempo se probará a todos y se dan cuenta en esa etapa preliminar si hay algún indicio de la enfermedad de que se tienen que someter a prueba. En paralelo, estamos haciendo pruebas basadas en la población y lo hacemos sobre la base de los estudios de población. Tenemos varios estudios de población muy amplios que se vienen realizando todavía. Y, por ejemplo, si la persona ya se sometió a la infección, los ensayamos para ver si tienen anticuerpos y para ver si al tener anticuerpos hay diferencias genéticas en la respuesta que producen una mayor inmunidad de una forma u otra. De manera que esa es información que será útil no solamente para Noruega, sino para otros países. Y también probamos a la población focalizándonos en los grupos más vulnerables, por ejemplo, en los hogares de atención intensiva o en otros centros. Nos hubiera gustado hacer eso en una etapa mucho más temprana. Es bueno que lo estamos haciendo ahora, pero habría sido mucho mejor hacerlo desde marzo, cosa que no pudimos hacer. Eso es algo que vamos a aprender de esa enfermedad, el aumentar la escala de las pruebas en una etapa mucho más temprana habría sido mejor. Muchos países están, en fin, todos los países tuvieron escasez de pruebas y tuvieron que pedir ayuda a los laboratorios robóticos para procesar otras pruebas. Tenemos pruebas serológicas, pruebas PCR para determinar particularmente en los casos asintomáticos si hay la enfermedad o no. Se dice ahora que hay que hacer varios tipos de pruebas a través del tiempo. En el Mount Sinai Hospital están hablando de cambiar gradualmente los tipos de pruebas para poder ser más eficaces. ¿Ustedes están ensayando algo semejante? Sí, si le entendí bien, nosotros ahora estamos estudiando la posibilidad de combinar las pruebas del virus con otras pruebas, pero todavía estamos discutiendo el tipo de prueba serológica que debería utilizarse rutinariamente. Y no tenemos un acuerdo definitivo, pero sí se están haciendo pruebas serológicas en distintos conceptos sobre la base de la población, pero también paciente por paciente. Háblenos un poco sobre lo siguiente. Ustedes hicieron algunos diagnósticos por intermedio de video y de otras formas. ¿Cómo hicieron eso? ¿Y la gente iba a un centro donde había médicos que podían procesar esas pruebas y ver el diagnóstico y sobre esa base luego llevar a la gente al sistema de pruebas? No sé si le entiendo bien la pregunta, pero trataré de responder. Hemos tenido centros a los que puede acudir la gente para someterse a prueba. Por ejemplo, hemos puesto carpas fuera de los hospitales. Las instalaciones de pruebas se han organizado para que sean independientes de los centros de atención de salud y así evitar la diseminación del virus. Bueno, yo me refería más bien al diagnóstico a distancia. Eso no se ha utilizado tanto en consultas con las personas que posiblemente hayan contraído la COVID-19, sino más bien para todos los pacientes, porque se instaba a la gente a que se quedara en casa, que no fuera a los centros de salud, y en algunos casos eso ha aumentado el número de pacientes que se pueden cuidar. Y esta mañana se me dijo que en esta fase, muchos pacientes con enfermedades neurológicas han podido contactar a sus especialistas.
de suerte que eso ha mejorado la atención que han recibido. Eso es independiente de la COVID-19, pero el uso de un sistema de consultas digitales ha aumentado muchísimo. Para los pacientes de COVID-19, esa ha sido una forma de ver si tiene uno que ir a que se le haga la prueba o no. Eso se ha utilizado, pero ha habido variaciones de un municipio a otro dependiendo de sus actitudes y sus oportunidades en cuanto al contacto con los pacientes. Y yo no he visto los resultados de eso, pero sí somos una sociedad muy digital, de manera que sí utilizamos contactos digitales con el sistema de salud periódicamente. Lo hemos hecho desde antes del brote. Me llegan muchas preguntas del público y voy a comenzar con la siguiente. ¿Puede usted describir el protocolo médico que ha estado utilizando para las personas que se enferman? ¿Qué medicamentos han resultado eficaces? Bueno, esa no es mi especialidad. Yo no creo que pueda responderle bien a esa pregunta. Habría que derivarla a algunas de las personas que están a cargo de esa parte de la atención de los pacientes. Es una pregunta clínica. Creo que estamos tratando de evitar la sobreutilización de antibióticos. En otros estudios, en otros países, hemos visto que se han utilizado masivamente los antibióticos para las personas que tienen infecciones virales. Y en el Comité de Antibióticos de Noruega tuvimos una presentación sobre eso. Y no hay un informe de sobreuso de esos antibióticos. Y estamos sometidos a los ensayos clínicos de la OMS, las drogas antimalaria y las del VIH también son las que se están estudiando. Y antes de este brote de COVID-19, teníamos protocolos muy claros en cuanto a qué personas se hospitalizan y cuáles se llevan a las unidades de cuidado intensivo. Por ejemplo, muchas personas que viven en hogares de atención no van a las unidades de cuidado intensivo. Y eso incide, por ejemplo, en el número de personas que sobreviven su hospitalización en una unidad de cuidado intensivo, porque si no se benefician de esa hospitalización, no la reciben. No tiene nada que ver con la COVID-19 en particular, sino que es una regla particular que seguimos y que creo que nos permite cuidar mejor a los pacientes. Otra pregunta es, ¿observó usted algún tema de integridad en cuanto a la respuesta del gobierno a la pandemia, por ejemplo, precios excesivos de suministros médicos o de medicamentos? Bueno, no vendemos suministros médicos, no somos productores en Noruega, pero hemos importado mucho y algunos no han sido lo suficientemente buenos. Ese es un problema actualmente y ahora es mucho más agudo porque esas compras de esos equipos, los que compran esos equipos se han vuelto expertos. Ahora tenemos algunos suministros que creemos que son suficientes y tenemos buen acceso a esos suministros, pero sí ha sido un desafío como lo ha sido en nuestros países. ¿Se preocupa usted de que haya un aumento del contagio proveniente de Suecia y cómo le hacen frente a eso? Bueno, sí nos preocupamos y no sabemos cuál será la conclusión definitiva y no se trata solamente de un tema médico o sanitario, sino que es un tema político. No solamente la cuestión de lo que sucede en Suecia, sino qué pasa con otros países. Hay un gran debate en Europa sobre esos temas en la actualidad y hay muchos intereses legítimos que intervienen en esas consideraciones. Entonces, el gobierno va a decidir con el tiempo qué es lo que se va a hacer. ¿Para las pruebas ustedes utilizan solamente laboratorios públicos o también privados? Bueno, principalmente laboratorios públicos, pero para las pruebas serológicas, también algunos laboratorios privados están haciendo pruebas. Y algunos de estos laboratorios privados que hacen pruebas lo hacen por encargo del sistema de salud pública, o sea, reciben un pago del sistema sanitario. La distinción allí es totalmente
ad hoc. En Argentina estamos saliendo del aislamiento y ¿cuál sería su recomendación para detener el número de casos? ¿El confinamiento es la única solución? Y si el confinamiento es la única solución, bueno, es muy difícil darles un consejo porque no sé completamente bien cuál es la situación en Argentina y yo tendría cuidado al contestar. Pero creo que es importante que todos los países hagan hincapié en la importancia de las medidas sencillas. Por ejemplo, el distanciamiento, la higiene, lavarse las manos, capacidad para hacer pruebas, para aislar a los pacientes. Sobre todo en los casos en que han dado resultados positivos y tienen síntomas claros y el seguimiento de los contactos y también los sistemas de vigilancia y las instituciones que deben ser sólidas para dar una buena respuesta a nivel nacional. Pero no estoy en una situación que me permita evaluar la situación en Buenos Aires y en el resto del país, y lo mismo lo vemos en otras ciudades grandes. No sé si usted quiere preguntar algo más al respecto. ¿O quiere añadir algo, doctor Frode? Sí, creo que lo que usted dice es perfectamente cierto. Puede haber situaciones distintas en los distintos países y las medidas deben ajustarse al entorno del país, que es distinto de un país a otro. Hemos visto en Sudamérica, no solo en Sudamérica, sino en África, situaciones en que las condiciones de vida de la población son muy pobres y las condiciones que se están tratando de imponer, que se inspiran en Europa, han causado más perjuicio a la sociedad y a los pobres, sobre todo, que no tienen la posibilidad de ir a su trabajo, no tienen la posibilidad de ganarse la vida cotidianamente, de manera que eso hay que hacerlo día a día. Y en Noruega tampoco hubo un confinamiento total, fue un confinamiento parcial. Las tiendas estaban abiertas, la gente pudo salir de sus casas en ese periodo y los restaurantes también se mantuvieron abiertos siempre y cuando se pudiera mantener la sana distancia. Pero lo que sí tuvo éxito en Noruega fue que sucedió muy rápidamente. Todas las medidas se hicieron al tiempo. Y eso tuvo un gran impacto en toda la población y todos tomaron el asunto muy en serio. Ahora tenemos que ajustarnos y toda la sociedad se ajustó de una forma muy rápida a las decisiones políticas que se tomaron de un momento a otro. Muchas gracias. Doctora Sonderberg, un aspecto al que usted ha aludido es el tema de las sociedades vulnerables. Y nos encantaría que nos hablara de cómo se trató a los grupos más vulnerables, porque todos en el mundo entero ven que esos son los más afectados, particularmente las poblaciones indígenas como los Sami, por ejemplo, han tenido un efecto mayor que en el resto de la sociedad noruega. Con respecto a la población Sami, no tenemos manera de distinguir entre ellos y el resto de la población de Noruega, a menos que quieran distinguirse ellos por su propia cuenta. Pero no hay motivo para pensar que ellos se vieron afectados de manera diferente que el resto de la población. O sea, que hay varias personas que son de la población de Sami que viven en Oslo y hay varios que se contagiaron. Y también hay un grupo bastante numeroso que vive en el norte de Noruega. O sea, que no creemos que se vieron afectados de manera distinta al resto de la población. Pero los que sí se contagiaron eran personas que venían, que vivían en una zona de Oslo en que la comunicación entre las autoridades recibió apoyo de nuestro instituto y pudieron poner freno a la propagación de la enfermedad con bastante rapidez, y entonces no lo identificaría yo como un asunto en particular. Acá hay otra pregunta, que es este concepto fascinante que va a ser sumamente importante para los países, por ejemplo, del Caribe o de América Latina, que dependen tanto del turismo. Es la noción de estas burbujas de viaje o corredores de viaje. Esto se está asimilando, ya que Noruega acaba de anunciar
la creación de una burbuja de viaje para conectarse con Dinamarca. ¿Es la mejor manera de reiniciar el turismo internacional en los meses venideros? Yo creo que nadie sabe qué es lo mejor para los meses venideros en este tema, pero ha tratado un tema del que todavía no tenemos una respuesta definitiva. Es un asunto sumamente complicado. El turismo y los viajes revisten una importancia enorme para Noruega y, como dije al principio, hay muchos intereses en juego que hay que atender y es muy difícil lograr un equilibrio. Así que yo sé cuál era la situación interna, pero no sé cuál fue la conclusión. Creo que vamos a saber más el próximo jueves, pero bueno, es un asunto en evolución. No sé, sí que hay burbuja con Dinamarca, quizás haya otra con los países nórdicos, pero no creo que sea una estrategia sostenible en el tiempo. No sé si se puede continuar con este tipo de estrategia durante meses o incluso años. Otra pregunta del público. ¿Podría describir los pasos específicos que se están tomando en las escuelas noruegas para prevenir los contagios? Por ejemplo, ¿está limitando la cantidad de actividades o la cantidad de alumnos que pueden estar en el aula a la vez? Me parece un tema fascinante y sumamente importante. Es una pregunta sumamente importante, estoy de acuerdo. Y puedo responder a título general, pero creo que esto va a un tema en que tenemos que pensar y es el hecho de modificar los manuales de cómo dictar clases. Hay un nuevo sistema que se introdujo y que es un sistema de semáforo, donde se dice que si el semáforo está en rojo, hay que adoptar esta cantidad de medidas o rutinas. Si el semáforo está en amarillo, estas otras con un poco más de flexibilización. Y verde sería lo que considerábamos normal. Pero lo que teníamos antes sería amarillo ahora. Entonces, liberamos las primeras rutinas. Pero los detalles puntuales de cada una de estas categorías de colores tiene que ver con que para los niños más pequeños creamos cortes. Antes no se podían, no podían interactuar mucho, ahora un poco más. Es un tema sumamente complejo y no puedo describir en todo detalle. Pero lo que yo diría era traducir muchos de los manuales que usamos nosotros, porque me parece que está encaminado. Pero hasta ahora no vimos contagio en las escuelas ni en los jardines de infantes. Ha habido casos aislados, sí, de ya sea alumnos o familias o el plantel de la escuela que se contagió, o sea, que dio positivo, pero no hemos visto brotes. Nos encantaría recibir copia de esos manuales porque claramente, como dijo usted, estamos todos en esta etapa de aprendizaje. Y uno de los ámbitos que tiene las mayores consecuencias es la educación. Los niños que se han visto gravemente afectados y, por supuesto, todos tenemos que cuidar a la generación de los más pequeños, pero a la vez también cuidar las fuentes de trabajo. Así que sí es un aspecto muy importante que vamos a tener en cuenta. Otra pregunta. En Noruega, ¿están rastreando los contactos cercanos de los pacientes sintomáticos independientemente de los que son asintomáticos? ¿Y cómo manejan el tema de los falsos negativos con contactos asintomáticos? ¿Estamos rastreando los contactos, sean asintomáticos o no? Y tenemos un sistema de cuarentena de todos los contactos estrechos, es decir, los que hayan estado a menos de 2 metros por más de 15 minutos de la persona, independientemente de que presenten síntomas o no. Y además, cuarentena no solamente para los contactos estrechos, sino las personas que vinieron de otro destino, o sea, de viajes internacionales. Ahora la cuarentena se redujo de 14 días a 10 días, y ahora
Creo que vamos a flexibilizar más aún esos parámetros. La pregunta era de los falsos negativos, no me acuerdo. Sí, los falsos negativos. Los falsos negativos en personas asintomáticas. Hasta ahora no hemos tenido problema con este tema, porque todos estuvieron en cuarentena. ¿Me permiten agregar, dice el Dr. Forland? Creo que tenemos una fortaleza dentro de nuestro sistema de salud noruego, que es que tenemos muchos municipios, como 350, y en cada uno de ellos hay un médico responsable de responder a esta enfermedad y también para el control de enfermedades contagiosas en los geriátricos. Y este doctor es el encargado del rastreo de contactos. O sea, que eso se hace a nivel local, no es algo que se hace desde el gobierno federal. Nosotros simplemente brindamos apoyo, pero lo hacen los municipios. Entonces, por ahora, hemos rastreado a todos y los hemos podido aislar y someterlos a las pruebas y también impedir brotes en las aulas o en estos contextos más pequeños. Gracias, doctor Forland, por esa aclaración. Otra pregunta. ¿Estuvieron analizando la posibilidad de tener un pasaporte de salud como instrumento para el futuro? No en serio, o sea, lo hablamos, pero siempre y cuando tengamos las pruebas serológicas, no consideramos que esa fuera una solución, pero tenemos una definición de cuándo la gente no está enfermo, o sea, ya sea en cuarentena o 14 días después de haber presentado síntomas o de haber estado internado en un hospital. Ahí se consideran ya sanas. También dijimos que en los 6 meses siguientes a esta fecha se los va a considerar inmunizados, pero no sabemos si esto es un criterio válido. Es decir, no hay motivo para creer que no sea así, pero tampoco hay pruebas contundentes para demostrar que al cabo de 6 meses o X cantidad de tiempo la persona es inmune, porque sabemos demasiado poco de la inmunidad en este caso. Entonces, no es un pasaporte, es una suerte de pasaporte de salud, pero no físico. No sé si... no sé si tiene algo que agregar. A ver, si son temas que están cambiando. No, lo que dijiste está muy bien. Otra pregunta. ¿El movimiento antivacunas es activo en Noruega y cómo piensan que los van a convencer de que se vacunen contra COVID cuando haya una vacuna? En Noruega tenemos una cobertura muy alta en las vacunas obligatorias para la niñez y tenemos también bastante éxito en otros programas de vacunación. Con respecto al movimiento antivacunas, últimamente ha estado bastante callado en comparación con lo que veíamos hace 10 años. Estuvieron bastante callados, yo diría, desde la pandemia del 2009-2010. Pero no sabemos si van a cobrar nuevos bríos entre los integrantes de los antivacunas. Nos interesan más los escépticos, en realidad, porque sobre todo cuando se crean vacunas muy rápido, como en este caso, y en situaciones en las que no sabemos si la vacuna va a dar resultado o si va a dar resultado para todos o solamente para algunos, o si algunos grupos son más susceptibles a padecer efectos adversos como resultado de la vacuna o no. Es interesante tener un diálogo abierto y sincero. Y eso no es para nuestro país, sino para todos. Entonces, el tema del movimiento antivacunas, por lo menos hasta ahora, no ha sido un problema, pero tenemos que tenerlos presentes porque en algún momento pueden surgir a nivel nacional, sobre todo. Y hablando de vacunas, como saben, hoy Gavi está teniendo la tercera conferencia para financiar vacunas
como para sarampión y difteria, y por supuesto para el COVID. ¿Qué papel desempeñaría Noruega en estas iniciativas de creación de vacunas? Bueno, Noruega ha tenido un papel sumamente activo en el financiamiento y también estando presente en la coalición que está financiando la creación de vacunas, sobre todo para países de bajos ingresos y para determinadas enfermedades, y participa activamente en el financiamiento de la vacuna para el COVID-19. Entonces, esto va a seguir siendo así, según han indicado nuestros dirigentes políticos, lo cual me parece muy buena noticia. Y brindamos apoyo, pero no somos los responsables. O sea, nosotros obviamente apoyamos y ayudamos con conocimientos y también para ver cómo puede contribuir Noruega tanto a la creación como a la producción de vacunas para nuestro país y para todo el mundo. Una de las grandes preguntas para América Latina, por supuesto, es si la carrera al acceso a la vacuna o la creación y luego su distribución. Sabemos que no todos los países que tienen China o India o Brasil para crear estas vacunas. ¿Cómo ve que se va a lograr este equilibrio y esta distribución? Porque me parece que es un enorme desafío para el mundo y es una tarea sumamente difícil de lograr. Muy difícil, estoy de acuerdo. Y con muchas dificultades en ambos lados. Vemos que varios países unilateralmente están tratando de agitar sus propios intereses, pero lo bueno o lo que nos da algo de esperanza a todos es que no hay ningún país, ni siquiera los más ricos ni los más poderosos, va a poder saber exactamente cómo proteger sus propios intereses. Entonces, para lograr este objetivo, van a tener que financiar o vamos a tener que financiar muchas iniciativas diferentes para poder llegar a la vacuna y producirla masivamente. Y esto significa que si manejamos la cosa bastante bien, podríamos lograr que los países de bajos ingresos o grupos poblacionales dentro de estos países tengan acceso, que de lo contrario quedarían afuera si no hubiera colaboración entre países. Pero obviamente es difícil y presenta muchos problemas. Pero la situación es que ahora todos necesitamos la vacuna o las vacunas, no solamente los países pobres. O sea que la inversión va a ser enorme. Y las posibilidades de tener buenos resultados son mucho mayores que cuando uno lo hace únicamente o mayormente con intereses menores. Otra pregunta. En América Latina es común que tres generaciones vivan bajo el mismo techo. ¿Sabe cuál sería la posibilidad de que un niño asintomático le transmita el virus a sus abuelos, por ejemplo? Francamente, no sabemos mucho al respecto. Probablemente pueda ser así, pero no creemos que los niños asintomáticos sean los grandes contagiadores de la enfermedad. Pero obviamente, cuando viven todos bajo el mismo techo, el riesgo está. Obviamente, hay que investigarlo más y hacer estudios de mayor escala porque es un tema de muchísima importancia. Bueno, nos estamos acercando hacia el final del tiempo que tenemos destinado para esta reunión y queremos aprovecharlo al máximo. Una última pregunta. Estoy seguro desde que comenzó esto a finales de febrero y vieron el primer caso en Noruega, ustedes ya lo pensaron. De toda la intensidad y los conocimientos, el acervo de conocimientos que lograron obtener, ¿qué los vuelve optimistas de como país, de lo que aprendieron y que pudiera traducirse al resto de la humanidad? El optimismo viene de la participación activa de la gente. Eso es clave. Hay que ser abierto. Cuando uno trabaja para el gobierno, como hacemos nosotros, hay que ser sinceros y hay que hablar de la incertidumbre.
inseguridad, de la incertidumbre, y tratar de que la gente se ponga de su lado y que también piense ideas diferentes que se puedan tener en cuenta y que se puedan implementar de manera eficaz. Esa es la experiencia que tuvimos nosotros, por lo menos. Y también tengo optimismo respecto de la creación de vacunas, sobre todo lo más, aunque lo más difícil vaya a ser el acceso. Pero si hay interés suficiente en este tema, deberíamos trabajar en el tema del acceso. Pero la vacuna va a llegar. No tengo 100% de certeza y tenemos que pensar qué va a pasar si no la recibimos a tiempo. Pero esta es la primera vez en la que estamos en condiciones de conseguir una vacuna en tiempo récord. Entonces, lo que me preocupa es la colaboración internacional, porque no creo que esto se pueda afrontar de manera eficaz a menos que haya colaboración internacional. Y es sumamente importante ver no solamente lo que está pasando a nivel local o nacional, sino el contexto de los demás países. No solamente para atenuar la situación y poder manejar la respuesta de la mejor manera posible, sino también para no estar así de mal en el futuro si llegara a presentarse una nueva pandemia o un nuevo brote de esta misma pandemia. Vemos que está aumentando en muchísimos países pobres con gran población, así que me parece que este es el momento de fortalecer la cooperación y pensar en esto, o sea, tanto en la respuesta nacional como en la colaboración internacional. Doctora Stoltenberg, quisiera agradecerle, y es fascinante escucharla, porque para los que vemos lo que está pasando en su país y los países nórdicos en general, y la humildad con que hacen frente a este tema, la capacidad que tuvieron de construir este capital cívico, es decir, no solamente pensar en que tienen 5.400 millones de noruegos, sino que todos combatan el COVID a la misma vez, nos da confianza. Es esta cuestión social la que es fundamental, porque a pesar de las diferencias pudieron aunar esfuerzos y fueron aprendiendo al hacer. Y eso es un ejemplo. Así que quisiéramos agradecerle de todo corazón por esta oportunidad. Tenemos mucho que aprender de ustedes y vamos a tener COVID entre nosotros durante bastante tiempo. Y esto es como al hablar de leyendo la bola de cristal, pero todas las lecciones que podamos recibir de su país, obviamente las vamos a tener muy en cuenta. Así que nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y a su colega, el doctor Forlán, también. Muchísimas gracias por invitarnos y queremos seguir colaborando con su país y con el resto de la región. Así que muchas gracias. Hasta luego.